Hace 50 años, Alfredo Suárez creó un sueño, Empacadora San Marcos en Rafael Lara Grajales. Pero en la modernidad las cosas han cambiado y nuevos inversionistas llegan a esta comunidad. Empacadora San Marcos incorporará inversiones de 2 mil millones de pesos tras su venta de CVC PepsiCo, el grupo guatemalteco con ventas anuales estimadas en unos 130 mil millones de pesos y una cartera de 650 mil clientes. El anuncio oficial se desarrollará la próxima semana tras la expansión del grupo hacia México, después de consolidar operaciones en una decena de países de América Latina y el Caribe. La decisión concluye con una primera generación patronal de 5 décadas a cargo de Alfredo Suárez, quien trasladó su tenencia accionaria a 4 de sus familiares, quienes optaron por disolver la sociedad original y abrirse al capital privado foráneo. La decisión no afectará el contrato colectivo de trabajo y mantendrá la oferta de basificar 250 trabajadores eventuales. En San Martín tiene un portafolio de productos basados en chiles, salsas, verduras, frutas, frijoles y vinagres. En 2017 recibió reconocimiento Sabor del Año. Tiene 7 años como empresa socialmente responsable y 15 con certificación ISO 9000. Y su planta de tratamiento de aguas residuales le sumó reconocimientos como Industria Limpia. La empacadora tiene certificados en materia alimentaria que le permiten incluso exportar a mercados de Estados Unidos y Europa. Con información de Mauricio García León, Urbe Económica, Lidia Cunha. Cabe destacar que los inversionistas guatemaltecos vinculados con PepsiCo desarrollarán inversiones importantes, se habla de 2 mil millones de dólares, luego de que ya suman más de 650 mil clientes en 10 países de la región, entre los que destacan Guatemala, Perú, así como Trinidad y Tobago, y ahora en el portafolio México. El hecho es que la meta es llegar a mercados como Estados Unidos, Europa y Asia.